Hola a todos y muy buenas noches. Bienvenidos y muchísimas gracias por llenar, como siempre, este teatro, este auditorio del Civima aquí en nuestro municipio, donde hoy celebramos el Día Internacional del Flamenco, 16 de noviembre, como sabéis ustedes, declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO desde 2010. Así que felicidades a todos, flamencos. Enhorabuena. Un día muy especial para el pueblo de Manilva, para todos los andaluces, para todos los españoles también, por supuesto, porque es un símbolo de identidad que es el flamenco para nuestra cultura de tantos siglos, ¿no? De arraigo, desde el siglo XV, estamos hablando de seis siglos, desde que esta cultura pues se implantaba aquí en nuestro país, en Andalucía principalmente, y como no, en nuestro pueblo. Bueno, este evento es organizado por el área de cultura de nuestro ayuntamiento, con Fina Gómez, que la tenemos también por aquí a la edil, la Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro, Peña Cultural Flamenca de Manilva, con la colaboración también de Diputación Provincial. Orgullosos que somos de ser flamencos como somos, un arte que conjuga, como todos sabéis, cante, toque, el baile, infinidad de palos que han ido desarrollándose con la historia y con el paso de los años, ¿no? Dependiendo de la zona, de cada región, con sus palos característicos, y es toda una cultura, y como decíamos al principio, una seña de identidad, pues que nos hace ser, yo creo que, únicos, ¿no? Por eso tenemos que estar tan orgullosos y celebrarlo, ¿no? Bueno, como decimos, en Manilva no hemos sido menos, y la afición ni mucho menos decae. Yo creo que todo lo contrario, aquí vamos a más. Cada vez la peña, por ejemplo, cuenta con más socios, de la Peña Cultural Flamenca, con más socios que tenemos en toda Andalucía, que se dice pronto, con capitales, con ciudades importantes, y la Peña de Manilva pues es algo también, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero es algo muy, muy especial lo que se siente en este municipio por este arte, por el cante flamenco, ¿no? Y por el baile y por todo lo que conlleva. Gran culpa de ello pues la tiene la Peña Flamenca de Manilva, el área de cultura, que mantienen viva esta llama con muchísimos eventos que tenemos a lo largo del calendario en nuestro municipio, aquí en el Civima, Casa de los Torres, con nuestro Festival Flamenco de la Vendimia. Y la verdad es que están haciendo mucho porque el flamenco, como decíamos al principio, pues no decaiga, sino todo lo contrario, que siga creciendo más y más y más, pasando de generación en generación, como tiene que ser, ¿no? Y por supuesto, gran culpa de todo esto pues la tenéis vosotros, que os gusta el flamenco tanto, que lo amáis, que lo lleváis en la sangre y que lo derrocháis también, como vamos a ver aquí en este escenario, gracias a nuestra Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro de Manilva. Así que muchísimas gracias a todos y felicidades de nuevo a todos los flamencos y a todos los que estáis aquí para disfrutar esta noche. Ay, para conmemorar este día tan especial para todos nosotros, vamos a contar en primer lugar, como hemos ya avanzado, con una serie de cuidadas actuaciones que nos van a ofrecer los profesores, los alumnos de la Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro de nuestro municipio, y en ellas podremos disfrutar del arte flamenco del guitarrista Curro Sánchez. También vamos a contar que, bueno, en este caso en Las Palmas, con Rocío Alcalá, con las profesoras, con las alumnas de las profesoras de baile Cristina Seguín, Eva Cabrera, el alumnado de Danza Española y Flamenco, el Combo Flamenco, y también los alumnos de la especialidad de cante, que yo especialmente quiero mandarle aquí un saludo a mi amigo Ángel Amurgo, que nos va a hacer un cante muy bonito, y cómo no, a nuestro Kevin, que lo tenemos que recibir con un fortísimo aplauso, que es muy difícil estar aquí encima en un tablao. Y después Subimos de nuevo para presentaros a un super cuadro flamenco que nos va a acompañar hoy, justo después de las actuaciones de la Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro de nuestro municipio, Susana Solera en familia. Pero en primer lugar vamos a recibir con un fortísimo aplauso a todo el elenco que nos acompaña hoy de la Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro, que os han preparado esto con mucho, mucho, mucho cariño. Un fuerte aplauso para todos ellos. Gracias.
abrazo y me despierta. Grazie a lei, ma no
sé si me bate a abrigue o me bate a grasale y al cala de los azules. O a la luna que es mi tierra, no sé si me bate a abrigue. A los fandangos, fandangos de Morente, su fandango hecho pelo y el cane le canta a su gente, que te enamora en el tiempo, viva el cante, que viva el temple. Con delirio te quería y tu querer me robado, con delirio yo te quería, con dinero te han pagado, mujer que tanto valía. Ay, después te despreciaron.
que es como cantan los gaditanos, con la alegría en los ojos y una copa entre las manos. Vengo a decirle a la gente lo que siempre he dicho yo, que esta tierra de Caí es tierra fina, donde cantan claveles y bailan nardo con la bellina. Por eso su mujer duelen así, a Canela y a Nardo y a Oli. Tierra gaditana, sol de Andalucía, niña capitana de luz y alegría. Guapa bailadora sobre los esteros, novia de los mares y los marineros. Ay, caí de mi entraña, abanico del salero, castañuelo tú de España y espejo de los toreros. Encima de tu muralla te deben ir colocando una peineta labrada y una mantilla de contrabando, más blanca que las espumas y la salina de San Fernando. Sol de Andalucía, niña capitana de luz y alegría. Guapa bailadora sobre los esteros, novia de los mares y los marineros. Ay, caí de mi entraña, abanico del salero, castañuela tú de España y espejo de los toreros. Encima de tus murallas de venir colocando una peineta labrada y una mantilla de contrabando, más blanca que la espuma y la salina de San Fernando, más blanca que la espuma y la salina de San Fernando. Que ya
la vela flamenca. Son que te bueno, Luis. Ahí se ha casado una gitana, llevaba los pelillos sueltos.
Thank you.
aquí. ¿Qué? 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 ¿Por qué? El último, ¿no? El último, ¿no? Bueno, contarme qué os ha parecido el arte de nuestro Kevin y el arte de nuestra escuela de música, danza y teatro, de nuestro Ángel Amurgo. Darle, por favor, un fortísimo aplauso para todos ellos por ese gran espectáculo que nos han brindado. Que con mucho cariño lo decimos, de verdad, que lo han preparado para nosotros para festejar, para conmemorar este Día Internacional del Flamenco, como decimos, Patrimonio Histórico de la Humanidad, desde el año 2010, hemos dicho, ¿no?, por parte de la UNESCO. Bueno, os tenemos que dar un anuncio también del siguiente evento que nos llega dentro del programa de la Peña Cultural Flamenca de Manilva, con la colaboración de la Delegación de Cultura, que no es otro que la Zambomba Flamenca, que siempre, como sabéis, ya estamos acercándonos, que la tenemos normalmente en el patio de los Torres, al calorcito de la candela, y pasando una tarde magnífica y navideña en familia, entre todos los flamencos que formáis parte de la Peña Cultural y también para todos los aficionados, en definitiva, ¿no? Día 16 de diciembre, ¿vale? Tendremos la Zambomba Flamenca, os anunciamos el nombre de la Peña de nuestro municipio. Y ahora, a continuación, nos vamos a quedar con un elenco espectacular de profesionales del flamenco, conducidos por una gran artista dedicada en cuerpo y alma al espectáculo flamenco y a la enseñanza, y que hoy viene acompañada a la guitarra por Rubén Escalona, el cante de Carlos Brías, el baile de Yolanda Páez. Con todos ustedes, el cuadro flamenco Susana Solera y familia. Un fortísimo aplauso para ellos. ¿Puedes dar un poquito más de efecto por aquí a los monitores, por fin? Un poquito más agudo. Sí, ey. Ah, ay. Vale. Bueno, buenas noches. Antes de nada, es un placer estar aquí hoy celebrando el día del flamenco. Aunque para nosotros todos los días es flamenco. Voy a empezar cantando un poquito por Solea para todos ustedes, ¿vale?
ay, 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 thank you.
Gracias. Bueno, es un placer enorme poder estar aquí. Qué bien que me ha tocado cerquita de mi casa. Que todos los años me tocan en los pueblos más lejanos que hay. Y cuando me dijeron que me tocaba en Manilva, aparte de que estoy vinculada a este pueblo por mi amiga Cristina Seguín, que ha sido compañera y es amiga de la familia. Tengo también a mis tíos abajo viviendo en Sabinilla, mi tía Luisa. Así que estamos encantados de estar aquí y vamos a ofrecer con todo nuestro amor y nuestro cariño a ofrecer nuestro granito de arena que esperemos que disfruten. Pregúntale al platero, que cuánto vale. Pregúntale al platero, que cuánto vale. Platero, que cuánto vale. Tiriti tran 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 tran, 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 tiriti tran 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 tran. Yo no le critico a nadie, que le doy ni nunca haré. Ay, porque a mí me ha dominado y no me he podido y abajo. Ay, porque a mí me ha dominado y no me he podido y abajo. Ay, que te quiero, mi alma. De todos mis males, de todos mis males, prima, de todos mis males. Ay, que te quiero, mi alma, tú bien lo sabes.
oye. Ustedes, ¿vale? Thank you.
Que iré, 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 iré. Tiene toma conmigo, la tiene toma conmigo. Ya está reloj de la audiencia, la tiene toma conmigo. Que me cuenta los minutos y la horita que estoy contigo. Que me cuenta los minutos y la horita que estoy contigo. Fatiga ya no puedo, sabiendo que yo he pasado, más fatiga ya no puedo. Silla de rueda. ¡Ah!
Querencia, querencia, ¿por qué tu amor tiene carencia? Si no te entregas a mi vida, yo ya he perdido la paciencia, porque no puedo sentirte mía. Ay, ay, querencia, querencia, ¿por qué tu amor tiene carencia? Si no te entregas a mi vida, yo ya he perdido la paciencia, porque no puedo sentirte mía. Ay, ay.
ver si me llega el micro a la boca, si no me tengo que cantar así. Qué frío hace aquí, ¿eh? Bueno, yo por regla general, aunque sea el día del flamenco, pero en casi todos los espectáculos nuestros, pues intento hacer, dentro de mi humilde forma de sentir, tributo a ese genio de Utrera que era más flamenco que todo el mundo, como era Bambino. Y voy a hacer unas cositas por Bambino, porque Bambino era flamenco por los cuatro costados y fue un genio. Para todos ustedes. ¿Qué me importa tu pasado? Y ni los besos que te hayan dado cuando aún no me quería. Y tus pecados, importan tus pecados, y si tu boca no era mía, me hablaron mal de ti, poniéndote a los pies de los caballos, y yo le dije así, y para mí tú puedes ser. Siguiendo la ruta de un pájaro herido, procuro olvidarte, pisando y contando las hojas caídas. Me enredo en amores, sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido. Y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito. Cansarme
tan solo de tratarnos y hemos hecho un compromiso. Y sin promesa nos marchamos. Y ni me obliga ni me obligo, pero yo sé que soñamos, y tú conmigo y yo contigo, y tu destino es como el mío, y si eres vera yo soy viento, y si eres cauce yo soy río, ay rey. Un playback y no había enterado. Tengo ahí yo a Cristina, sí, que está ahí, digo, dale al play. A Cristina y al play. Thank you.
¡Vaya ahí!
solo cuando estaba mía, que tú te acuerdas de mi querer. Te acuerdas de mi querer y permita Dios y te beba San Lucar Puerto Hierre. Permita Dios y te beba San Lucar Puerto Hierre. Machaca, machaca, que machaca, mechero. Mechero de la madre que yo soy habanero. Machaca, machaca, que machaca, mechero. Mechero de la madre que yo soy habanero. Machaca, machaca, que machaca, mechero. Bueno, familia, la verdad que no puedo estar más satisfecha de haber estado aquí y de recibir estos aplausos tan maravillosos, sino también orgullosa y feliz de la gente que llevo conmigo, que me respaldan, porque el día de hoy no quiero ni contaros cómo ha sido. Vamos, que os lo voy a contar, sentaros, que os lo voy a contar, de verdad, que es de verdad. Por lo pronto, tengo que decir que hoy he tomado yo una decisión que a mí ya no me la quita nadie de la cabeza, y es que yo me retiro hoy en Manirba, es mi última actuación ya. Sí, pero no pasa nada, temporalmente, me tengo que poner buena. Porque es que mira, voy, cómo voy, enfajada, tengo una hernia, el menisco, el tobillo, tengo a mi cuñado, esto no puede seguir así. Y el día de hoy ha sido tremendo, teníamos previsto venir. Es que lo quiero decir porque ya no solamente por dar en valor lo que es el Día Internacional del Flamenco. El flamenco es mucho más que un día internacional. El flamenco es pasión, amor, compañerismo y amistad. Porque aunque se sabe que también dentro del mundo del flamenco hay mucha competencia y rencilla, hay de todo, ¿no? Pero hay muy buena gente y mucho compañerismo y mucha amistad. Hoy, por ejemplo, yo tenía que traer, conmigo venía Juan Antonio Pérez, un bailao que está en su casa con dos muletas que no puede andar. Se me ha quedado fatal. Mi hermana, Producción Disca, no ha pedido venir. Llamo a esta mujer, Yoli, por favor, te necesito. Aquí está, un aplauso para ella. Sin ensayar, sin nada. Esto es signo de... Porque que no es ni por el dinero, es que no es ni por el dinero. Yoli, mira, papá, aquí está. Esta tarde me llama el guitarrista a las 6 de la tarde. Escúchame, que estoy en la carretera, en el Arroyo de la Mía, con el coche que el motor me ha petado. Que no puedo ir, que no puedo ir, que no puedo ir. Rubén Escalona, aquí está. Lo he llamado a las 7:30 de la tarde, que nos veníamos ya. Estaba pintando el campo. El flamenco es mucho más que un día internacional. El flamenco es todo esto. Todos los días. Salí a un escenario sin haber ensayado y decidí 5 minutos antes de entrar a ver qué vamos a hacer. Con todo el cariño y todo el amor que lo hemos hecho, y nuestro verdadero premio y la recompensa no es el sueldo, son vuestros aplausos. Y eso no está pagado con nada. Y lo de que yo me voy a retirar es temporalmente. Pero me alegro de que haya sido aquí mi última actuación. Voy a parar durante un tiempo, que creo que me lo merezco ya con 50 años que tengo. Me voy a tomar unas vacaciones de 6 meses, me voy a poner buena y vamos a hablar con la federación para que el año que viene nos traigan otra vez, por favor. Y ya vengo yo otra vez ya a recuperar, ¿vale? Y aquí tenemos este pedazo de cantador, mira yo, de cantador.
este pedazo cantado. Carlos Bría, un aplauso para él. Carlos Bría, Rubén Escalona, Yolanda Solera. Un beso, gracias Manilva. No sé, Cristi, ¿te viene a bailarte una patadita por Bulería? ¿Os ha ido ya la Cristi? ¿Dónde está la Cristi? Hola, Cristi, que se ha ido. Bueno, pues nada, familia. Un besito. Nosotros nos despedimos ya. Venga, llamada ahí arriba. Ay. Y ese que canta mi padre.